quitarnos todas las preocupaciones que tenemos, porque el Señor está vivo y nos ayuda en todo momento. Y vamos a tratar de responder, cuando respondamos, con ánimo, con fuerza. Así que, por ejemplo, si yo empiezo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Todavía está bajito el volumen. ¿Cree que lo podemos subir dos numeritos? No tres, pero dos numeritos. Vamos a tratar otra vez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¿Y lo podemos mantener toda la misa? ¿O tienen duda? Porque si Jesús está resucitado, tenemos que vivir con el gozo de saber que el resucitado está con nosotros. ¿Amén? ¡Amén! Ahora sí, empezamos todita la misa. No voy a parar, pero si los oigo decayéndose, bajando el volumen, se los voy a decir. ¿Saben cómo se los voy a decir? Así, voy a hacer así. Entonces ya saben, estamos ya cayendo, estamos fallando, no estamos en lo que estamos. En verdad, todavía no hemos empezado la misa, porque la misa no se interrumpe, pero yo creo que el Señor va a estar muy contento de que le respondamos con el ánimo con que Él subió a la cruz. Y de hecho, le decía yo a Rafael, nunca he visto un Vía Crucis más rápido que este. Yo iba atrás de Jesús corriendo, ese hombre iba a las millas, como dicen por ahí, a las millas de Chaplain. Pero todo lo podemos interpretar lindo, porque yo lo que interpreté fue que Jesús quería tanto morir por nosotros, subir a ese momento en que iba a dar su vida por nosotros, al lugar especial donde iba a traer a todos hacia Él, que por ahí iba. Yo iba casi sin aire ya, y me encantó los niños, porque los niños estaban muy impresionados, ¿verdad? Por eso me dio una pena que los niños se impresionaron. Yo espero que los papás les hayan explicado bien, pero es que fue impresionante. Entonces, si eso es una actuación, imagínense cómo fue el de verdad. Eso es lo que tenemos que pensar. El de verdad no fue juego, y los niños ellos lo sienten y lo ven. Así que tenemos que darle gracias a Dios por todo eso. ¿Están listos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.